alumbrar tan bonito que parece un hijo de
Para consolar a todos los que lloran, para poner sobre sus cabezas humilladas una corona de triunfo, vestidos de fiesta en vez de ropa de luto, cantos de victoria en vez de lamentaciones. Jesús acabó de leer, todos teníamos los ojos clavados en él, esperando el comentario de aquellas palabras. Después comenzó a hablar. Vecinos, la verdad, yo no sé hablar delante de tanta gente. Yo soy un campesino como ustedes y no tengo mucho de qué hablar. Vecinos, escúcheme. Yo les anuncio una alegría muy grande. Nuestra liberación. Todos estamos en silencio con la boca abierta, asombrados de lo que se expresaba el hijo de Pedro José, el hijo de la campesina María. Esas palabras son como frases, pero con palabras no se comen. Liberación, liberación. Pero, ¿para cuándo? ¿Para la otra vida? ¿Para después de la muerte? No es solo. Para la otra vida sería muy grande. El año de gracia es para esta vida. El reino comienza en esta tierra. ¿Cuándo entonces? Cuando a los ricos se les abra el corazón y no repartan el dinero que tienen amontonado. Las piedras no se ablandan por dentro.
Entonces, hace falta un martillo. Hoy mismo, Susana, hoy se van a cumplir. Claro que no escucha un día, una roca, no se rompe ni un solo martillazo. Jesús ya no temblaba, con sus dos manos grandes y callosas, se agarró fuertemente al borde de la tarima y respiró hondo, como el que toma impulso cuando va a un salto. Iba a decir algo importante. Yo quisiera decirles, ya se acabó la paciencia de Dios. Esta escritura que les acabo de leer no es para mañana, es para hoy. ¿No se dan cuenta? Se está cumpliendo ante los ojos de ustedes. El viejo ladrón se rascó la tornilla con aire preocupado. ¿Qué quieres decir con eso? Que se está cumpliendo ante mis ojos. Delante de mis ojos. Tengo el libro santo de la ley. Bendito sea el Altísimo. Y junto al libro estás tú, comentando lo que has leído en él. Yo hago mías estas palabras que están escritas en este libro. Perdonen que les hable así de sí mismo, pero Jesús se detuvo, los miró a todos lentamente como pidiendo permiso para decir lo que iba a decir. El tiempo se ha cumplido. Oye tú, ¿qué quieres decir con eso? Al ver todo aquello, muchacho subió al monte, se sentó, y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Él les explicó qué quería decir con todo aquello. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando no vives ocupado de lo que tienes, cuando no eres ambicioso, envidioso, presumido, cuando confías en Dios y no en el dinero, entonces eres libre, eres feliz. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Sé bondadoso, tranquilo, paciente y humilde. Y en tus acciones busca a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alégrate, que ya Dios será justo en premiarte en el cielo por lo que has hecho aquí en la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No pienses en lo que te hizo, piensa en que amas mucho a Dios, y porque Él te lo pide, lo perdonarás. Las carretas en donde vamos a salir ya en el carro alegre. Muy bien. Quiero también invitar a otros amigos que siempre han estado con el padre, a los hermanos marxistas, coordinados por nuestra estrella, comitiva, todos ellos, gracias por colaborar. Gracias también a los amigos del mercado Leoncio González, también, representado por señor de Guillermo, de la Memo Chenean, muy conocido. Gracias por colaborar con nosotros. Y gracias también a un gran equipo que estamos trabajando y quiero invitarlos para el próximo domingo 19, a propósito de la feria en honor al dulce nombre de Jesús. Y porque el reto fue, no lo terminamos en su totalidad, pero 180% que falta en años. La meta fue pintar este templo para este país. Thank you.
Thank you.
Jesús.